El día de hoy vamos a tener este primer video de la saga de Minnie Mouse en todo el conjunto que haremos y vamos a empezar con estos zapatitos. Vamos con los materiales. Vamos a necesitar color blanco antiguo, rojo, amarillo canario. Yo utilizo este que lleva por nombre favorito, que es de la línea Omega y viene en una presentación de 50 gramos para un gancho agujas del número 4. Vamos a utilizar también aguja normal y una aguja lanera e hilo en color amarillo, tijeras o desgrafiladores, marcadores, una regla, dos botones. Yo conseguí estos que son como unos pequeños zapatitos. Y por último vamos a usar un gancho del número 3 y un gancho del número 4. Así que vamos con el procedimiento. Empezaremos con nuestro gancho del número 4 y nuestro color amarillo canario. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y a partir de aquí vamos a montar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cuando tengas tus 11 cadenas vas a montar una extra. Esta cadena extra la vamos a utilizar para dar altura. Entonces, en la segunda cadena, que es esta, vamos a pasar. Y aquí vamos a montar 3 puntos bajos. Cuento 1, 2 y 3. De esta manera. Y ahora voy a ir contando en todas las cadenas que me quedan hasta que tenga 9 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 y así hasta tener un total de 9 puntos bajos en las cadenetas. Ya con nuestros 9 puntos bajos nos va a quedar un último punto y aquí vamos a repetir lo que realizamos al empezar. Vamos a hacer 3 puntos bajos aquí mismo. 1, 2 y 3. Y como te das cuenta, estos nos ayudan a girar. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos en estas cadenas nuevamente. Aquí montaría yo mi primer punto bajo, 1, en el siguiente monto mi segundo punto bajo, 2, en el que sigue vuelvo a montar un punto bajo y tengo 3. Vas a seguir contando hasta que tengas un total de 9 puntos bajos. Continuamos y en el primer punto que hicimos en la vuelta anterior voy a montar mi primer punto bajo. Entonces con cuidado tomo las dos hebras y saco. Y aquí voy a colocar mi marcador. Y ahora vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos. Y con esto quiero decir que vamos a hacer 2 puntos en cada uno 3 veces. Ya tenía uno aquí. Repito, tengo 2 puntos bajos. Me paso al que sigue. Hago un punto. Y nuevamente hago otro. Ya tengo 2 aumentos y solo me falta por realizar uno. Aquí en este último hago otro aumento y ya tengo 3 aumentos de puntos bajos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos de este lado sin ningún aumento. Cuento 1, 2, 3 y así hasta que sean 9. Con nuestros 9 puntos bajos listos, vamos a repetir aquí lo que hicimos en la parte de abajo. Vamos a hacer 3 aumentos de punto bajo, entonces 2 puntos en el mismo. Ten cuidado de que no se zafen. Entonces hago un punto y hago otro aquí mismo y tengo mi primer aumento. Me voy al siguiente, hago un punto, hago otro, tengo 2 aumentos y por último aquí vuelvo a hacer otro aumento y ya tengo 3 puntos bajos. Lo que me resta es realizar 9 puntos bajos de este lado. Entonces cuento 1, 2, 3 y así vas a continuar hasta acabar la fila. Empecemos la tercera vuelta. Quitamos nuestro marcador y aquí volvemos a hacer un aumento. Marcamos para no perder nuestro comienzo. Y te recuerdo que normalmente es hacer 2 puntos bajos en el mismo. Entonces, tengo mi primer aumento, paso al siguiente punto
tengo 2 en el siguiente, 3, 4 y finalizamos 5 aumentos. Entonces vas a tener un total de 10 puntos bajos repartido en 5 puntos. Ahora de este lado vamos a montar 7 puntos bajos. Vamos a seguir la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a montar 3 medias varetas. Esas las vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar hilo. Vamos a insertar en el punto que nos corresponde, que a mí es este. Saco. Vas a tener 3 hebras. Entonces de tu estambre que viene, de tu bolita, vas a sacar por las 3. Repetimos. Tomo hilo. Meto. Saco. Tengo 3 hebras y saco por las 3. Esto lo vas a hacer hasta tener 3 medias varetas, así que solo nos falta una. Después de tus 3 medias varetas, vas a hacer 6 aumentos de media vareta. Entonces recuerda que los aumentos es hacer 2 puntos de acuerdo a lo que estemos haciendo en el mismo. Entonces haremos uno como ejemplo. En el siguiente punto monto media vareta. Y aquí mismo, que es en este orificio, voy a montar otro. Y como te das cuenta, aquí se ven los 2 puntos que montamos. Y vamos a repetirlo hasta que tengamos un total de 6 aumentos. Nos faltan por realizar 5. Con tus aumentos ya elaborados, vamos a repetir lo que hicimos de este lado. Vamos a hacer 3 medias varetas. Entonces tomo, saco por 3, tengo 1, 2 y 3 medias varetas. Y de este lado voy a realizar lo que me falta en puntos bajos, que son un total de 7. Entonces solo cuento 1, 2, 3 hasta que finalices tu vuelta. Ya estamos aquí, en nuestra vuelta número 4. Quitamos nuestro marcador y vamos a contar a partir de aquí 18 puntos bajos. Recuerda colocar el marcador en el primero. Ya tengo 1, 2, 3 y así vas a continuar hasta que tengas 18 puntos bajos. Posterior a nuestros 18 puntos bajos, vamos a realizar 3 medias varetas como la vuelta que hicimos anteriormente. Recuerda que sacamos por 3 hebras, tenemos una media vareta, 2 y por último otra media vareta. 3 medias varetas. Y lo que haremos aquí es realizar 10 aumentos de media vareta. Recuerda que los aumentos es hacer 2 puntos, en este caso 2 medias varetas en el mismo. Entonces continúo, hago una media vareta y aquí mismo en este orificio repito, hago otra, tengo un aumento y así me voy a seguir hasta que tenga un total de 10 aumentos de media vareta. De esta manera, recuerda, son 2 medias varetas en el mismo. Nos vemos cuando tengas esto realizado. Para finalizar nuestra suelita, simplemente vamos a hacer 3 medias varetas de este lado. Entonces saco por mis 3 hebras, tengo 1, 2 y 3 medias varetas. Y ahora solo realizo 7 puntos bajos acá, que son los que me faltan para terminar. Entonces realiza 2 puntos bajos y nos vemos para seguir con nuestro zapatito. Antes de continuar, mira, te quiero enseñar que nuestra suela va a medir 10 centímetros. Esa es la talla que requerimos, o la medida mejor dicho, para 3 a 6 meses. Y bueno, continuando, vas a quitar tu marcador y vamos a empezar a darle altura a nuestro zapatito. Entonces de este lado vas a ir tomando solo las hebritas de afuera, como es aquí. Vuelve a colocar tu marcador. Y en esto ya no vas a hacer aumentos ni disminuciones, solo vas a realizar puntos bajos tomando las hebras de afuera, de esta manera, como se ve en la cámara, solo tomando las hebritas de afuera. Y tu zapatito se va a comenzar a ir para arriba y aquí vas a notar una pequeña rayita. Entonces eso vas a realizar por todo el contorno, vas a hacer puntos bajos pero solo tomando la hebra de afuera.
Ya, como te darás cuenta, tu zapatito se empezó a ir para arriba en lugar de continuar un tejido plano. Eso es lo que estábamos buscando. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a hacer dos vueltas de puntos bajos, pero ahora sí ya vamos a tomar las dos hebras como comúnmente lo hacemos, en donde vamos a hacer solo puntos bajos. Entonces marco mi comienzo y voy a seguir este mismo patrón. Me voy a ir haciendo puntos bajos por dos vueltas más. Entonces vamos a hacer esa que estamos realizando y otra. Cuando hayas terminado tus dos vueltas, se verá de esta manera, más o menos. Ahora vamos a comenzar a cerrar. Vamos a contar desde nuestro primer punto, que es el que marcamos, 20 puntos bajos. Entonces tengo el primero. Continúo haciendo ahí la vuelta, 2, 3, hasta tener 20 puntos bajos. Corrijo, vas a hacer 21 puntos bajos, entonces realiza uno más. Ahora vas a hacer media vareta, de esta manera, sacas y sacas. Esto es para tener como un punto intermedio entre los puntos bajos y las disminuciones que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer 10 disminuciones. Estas se hacen de la siguiente forma: vas a tomar hilo, vas a insertar y vas a sacar. Vas a tener tres hebras como si fuera una media vareta o un punto alto. Vas a sacar, pero solo por las primeras dos, para que te queden dos hebras nuevamente. Tomas y te vas a tu siguiente punto. Y ahora vas a tener cuatro hebras. Vas a sacar otra vez por las primeras dos, para que te queden tres. Tomas hilo y sacas por estas tres hebras. Así es como realizamos las disminuciones. Hagamos otra. Tomo hilo, inserto, saco por 2, vuelvo a tomar, inserto, saco por 2 y saco por 3. Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos un total de 10 disminuciones. Terminadas tus disminuciones, vas a ver que ya se empieza a cerrar. Vas a repetir lo que hicimos del otro lado. Hacemos una media vareta para nuestro punto intermedio entre las disminuciones y los puntos bajos de aquí. Y vamos a terminar con 9 puntos bajos, que son los que nos restan, de esta manera. Hasta terminar. En nuestro zapatito vamos a repetir, vamos a contar 21 puntos bajos. Marco el primero de esta manera y voy a continuar hasta que tenga un total de 21 puntos bajos. Ya tenemos 21 puntos bajos. Ahora tomo hilo, inserto, saco y hago una media vareta. Recuerda que es para tener un balance entre los puntos bajos y las disminuciones. Y ahora en la parte de acá arriba vamos a realizar 5 disminuciones como en la vuelta anterior. Te la pongo de ejemplo nuevamente. Voy a sacar por 2. Con mis 4 hebras saco por 2. Y finalizo con 3. Entonces repítelo hasta tener 5 disminuciones. Una vez hechas nuestras disminuciones, vas a notar que ya se empieza a cerrar más y da una forma ya de ovalito. Hacemos una media vareta aquí. Trata de que esté un poquito apretada para que no se hagan orificios aquí. Y finalizas con tus puntos bajos, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van a ser 8 puntos bajos en total de este lado. Entonces los realizas y nos vamos a ver para realizar la última vuelta que nos falta. En nuestra última vuelta, nuevamente encontramos 21 puntos bajos. Para empezar, coloco marcador y cuento 21 puntos bajos. Ya tengo el primero y así me sigo hasta contar mis 21 puntos bajos. Ya hechos nuestros puntos bajos, voy a hacer mi media vareta de este lado. Y ahora vamos a hacer una disminución entre todos los puntos. Esta la vamos a hacer de la siguiente manera. Vas a tomar hilo, vas a sacar por tus primeros dos puntos. Repites, tomas hilo, te vas al siguiente, vas a sacar nuevamente por dos puntos y te van a quedar tres. Repites, tomas hilo, te vas al siguiente punto, sigas al tercero y sacas por dos. Ahora vas a tener cuatro hebras. Otra vez tomo hilo, inserto y saco por las primeras dos. Ya tengo cinco hebras acá arriba. Voy a hacerlo otra vez más, voy a insertar, sacar y sacar por 2. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebras.
y hacemos una más. Saco y solo saco por las primeras dos y vas a tener 7 hebras acá arriba. Ahora del estambre que viene tu hilo de acá, vas a sacar por estos 7 puntitos y va a cerrar de esta manera y se va a ver ya cerrado perfectamente. Ahora vas a tomar hilo y te vas a hacer tu media vareta de este lado. Sacas. Y termina simplemente realizando puntos bajos de este lado. Nos van a tocar un total de 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos para finalizar. Ahora vamos a ocultar nuestra hebra. La vas a insertar en una aguja lanera y simplemente vas a sacar por esta línea de puntos, la sacas y ya queda tu hebra punta y no se ve el comienzo. Simplemente cortas. Vamos a proceder a hacer nuestro moñito. Para esto vamos a comenzar con un nudo deslizado. Continuamos con nuestro gancho de número 4 y vamos a montar 27 cadenas. 1, 2, 3, hasta que tengas 27 cadenas. Ahora te vas a asegurar que tus cadenas vengan rectas y las vas a girar. En la primera cadena que hiciste, de las 27, vas a montar un punto bajo y lo vas a marcar. Entonces vamos a hacer un total de 6 vueltas en puntos bajos siguiendo un círculo. Entonces aquí van a comenzar mis vueltas. Ve ocultando esta hebra. Entonces aquí es mi primera vuelta. Entonces voy a irme realizando vueltas de puntos bajos hasta que tenga un total de 6 vueltas. Así que pues nos vemos cuando las tengas realizadas. Cuando tengas tus 6 vueltas se deberá ver más o menos así. Si te das cuenta, pues es un círculo realmente tejido. Entonces lo vas a doblar a la mitad y vas a dar vueltas. Vas a apretar un poquito hasta tener el grosor que tú quieras. Yo le doy un total de 23 vueltas. Vas a asegurar con un alfiler a tu zapatito amarillo. Como te das cuenta, este es el grosor de 23 vueltas por si lo quieres duplicar. Y ahora en una aguja lanera vamos a coser. Vamos a tomar un poco del zapatito en color amarillo. Vas a sacar y vas a sacar por el centro. Está un poquito duro por la cantidad de estambre que tiene. Pero ya. Sacas y repites. Por el centro insertas. Sacas. Y vas a tomar un poquito de estambre en color amarillo de tu zapatito y vas a sacar. Y así es como lo vas a ir cosiendo aquí en el centro nada más, en los lados, ¿no? Para que quede el volumen del moño. Vamos a hacer nuestra correa. Para esto vamos a tomar nuestro gancho de número 4 otra vez, aún no vamos a cambiar. Y vamos a comenzar con un nudo deslizado de esta manera. Y vamos a montar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y vamos a hacer dos cadenas extras para tener altura. 1, 2. Entonces tendrás un total de 15. Ahora vamos a hacer medias varetas. Vas a tomar hilo y en las dos primeras cadenas, que son las que hiciste de altura, no vas a hacer nada. Te vas a ir hasta la tercera y vas a hacer medias varetas de esta manera. Como ya hiciste dos cadenas, esas van a contar como la primer media vareta. Entonces te vas a ir realizando medias varetas por todas las cadenas y vas a tener un total de 14 medias varetas de esta manera. Vamos a coser nuestra correita que quedó así a nuestro zapatito. Entonces en una aguja lanera, yo tomando las hebritas de adentro nada más, voy a coser. Tomo mi correita y nuevamente una hebra de adentro. De esta manera. Y ya al finalizar simplemente vamos a ocultar nuestra hebra.
tomo mi último punto, saco al revés y con eso vamos a hacer un nudito. Jálalo bien y vamos a ocultar sacando por cualquier parte de nuestro zapatito. De esta manera. Y cortamos. Y cortamos esta hebra. Ahora sí tomamos nuestro gancho de número 3 y vamos a tejer en el color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Enredamos en nuestros dos dedos. Comienzo con una cadena. Aquí. Esta no va a contar, nos va a dar altura y voy a contar 6 puntos bajos acá adentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengas tus 6 puntos bajos, vas a jalar tu anillo para cerrarlo. Y te vas a ir a tu primer punto, que en mi caso es este. Vas a insertar con mucho cuidado porque como está apretado da un poquito de trabajo. Cuando lo hayas logrado vas a sacar deslizando de esta manera. Deja tu hebrita un poco larga, es para hacer los circulitos del moño y vas a realizar otras dos piezas de estas, vas a tener 3 en total. Vamos a empezar a coser nuestros circulitos, le ponemos hilo a nuestra aguja lanera y vas a tomar tu moñito y solo tomando hebra de afuera del circulito blanco vas a coser. Recuerda que hiciste 6 puntos bajos, entonces vas a dar la vuelta durante 6 puntos también. Aquí nosotros comenzamos. Repito por el siguiente. Y así me voy a ir yendo hasta completar mi vuelta en circulitos. Es bastante sencillo, así que bueno, nos vemos cuando cosas tus 3. Yo coloco 2 de un lado y uno del otro para que no se vea tan sobrecargado. Solo nos resta una cosa más. Vamos a coser nuestro botón en hilo normal con una aguja. De esta manera es lo último que vamos a realizar. Así que nos vemos cuando tengamos nuestros zapatitos listos. Y amigos, así es como quedaron nuestros zapatitos. Están bastante chulos. Si es que te gustó este video, te invito a que te suscribas en el botón rojo de acá abajo y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo video. De la misma manera, te invito a que visites nuestro canal de música, Rubén Mar, aquí en YouTube. Recientemente subimos un cover en español de la canción Blinding Lights de The Weeknd. Está muy chida, así que te invito a que la veas. Si es que te gustó este video, te invito a que nos dejes un me gusta y una recomendación de lo que te gustaría ver en próximos tutoriales. Te invito a que veas los 3 videos de este conjunto de Minnie Mouse. Nosotros somos Rubén Mar, Tisú. Nos vemos en el próximo video.